Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Yo ahora les traigo una nueva recetita. Miren, les traigo cómo hacer un delicioso pan de sal. Ok, vámonos a nuestros ingredientes. Vamos a ocupar lo que son 2 cucharadas de manteca, 1 cucharada y media de azúcar, 2 cucharadas de sal. Vamos a ocupar 2 cucharadas de levadura en polvo, 2 tazas de agua tibia, que no sea muy caliente. Y aquí lo vamos a deshacer, harina extra por cualquier cosa, y 6 tazas de harina. Bueno, mi linda gente, vamos a empezar con este procedimiento, hacer esta delicia de pan de sal que les va a encantar. Bueno, lo vamos a amasar. Lo primero que vamos a hacer, ya se me está desarmando mi arbolito de Navidad. Ay, 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 ya se cayó. Vamos a hacer aquí por un lado. Ok. Entonces vamos a deshacer aquí nuestra levadura. Ok, mi hermosa gente. Entonces ahora vamos a ocupar las 2 tazas de agua. Pero vamos a ocupar nada más lo que es la mitad. Ok, vamos a agregar la levadura también, miren, y la vamos a menear hasta que se nos deshaga. Miren, vamos a agregar un poco de azúcar y 1 cucharada de harina. Mira, esto es el azúcar y la harina. Ok, le vamos a agregar la cucharada de harina también, miren, para que eso nos salga, y le meneamos muy bien. Ok, y esto ya pues ahí nos... Lo que vamos a hacer, mi hermosa y bella gente, es dejarlo por unos 20 minutos para que se nos crezca. Le vamos a poner otra cucharadita de harina y ahí lo vamos a dejar que se nos fermente un poquito de tiempo y luego ya continuamos. Bueno. Y lo vamos a dejar un buen rato y continuamos. Ok, mi hermosa gente, entonces le vamos a agregar el agua, miren. Y ya le agregamos, ahora le vamos a agregar este también. Le agregamos también la levadura, miren. De esta manera se la vamos a agregar, ok. Y vamos a empezar a amasar, mi linda gente. Miren, así vamos a empezar a agarrar. Le deshacemos todo lo que es así la masa, la azúcar, digo, la azúcar, la sal, se lo vamos a deshacer todo. Ok, mi hermosa gente, entonces vamos a lo que es a seguir aquí amasando nuestro delicioso pan de sal. A ustedes les va a encantar. Van a ver qué delicia de pan. Miren, está súper riquísimo. Bueno, vamos a amasar para que no se haga muy largo mi video, para que ustedes vean cómo queda esta deliciosa masa. Ok, mi hermosa gente. Si ustedes ven que les queda un poquito durito, le echan como unas 2 cucharaditas de agua y seguimos amasando, mi linda gente. Miren, y ahí aquí ya nos... Tiene que quedar hasta que quede. Vamos a... Hasta que... Ok, mi hermosa gente. Entonces así ya queda nuestra masa. Miren. La amasamos muy bien. Y así están viendo ahí, ¿verdad? Oh, sí. La abrimos muy bien. Y la amasamos. Ok. Miren. Así le damos la vuelta. Y de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar una... Agarrarla aquí así, a modo que nos quede la bola acá, mire. Y lo que vamos a hacer ahorita es taparla para que dejarla aquí. Bueno, vamos a dejarla aquí unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Ok, mi linda gente, entonces ahora lo destapamos y lo vamos a partir para hacer nuestro pan de sal. Ok, mi linda gente, entonces lo vamos a partir, miren, para que esto quede bien. Miren, aquí ya lo partimos a la mitad, ok.
Ok, mi hermosa gente, aquí ya lo partimos a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí la vuelta y lo seguimos partiendo así de esa manera, ¿eh? Y aquí igual vamos a partir esta otra. Pero no voy a partir así, sino voy a sacar lo que son solo dos. Ya lo estoy partiendo más. Así que vamos a sacar nada más dos. Me estaba yo equivocando. Bueno, entonces si ustedes quieren pesarlos, pésenlo, pero yo lo voy a hacer así como una bola. Miren, y entonces así, aquí ahorita lo vamos a agarrar como una bola. Ya voy a tirar mi, así que dejen ver, aquí no se ve, a ver, ahí está, ok, entonces vamos a agarrar dos, ok, mi linda gente, entonces lo que vamos a hacer ya que los boleamos aquí así, miren, lo vamos a dejar un ratito para que suelte para poder hacer nuestro panito, mejor que lo tapan un poquito, miren, bueno. Bueno, mi gente bonita, lo destapamos. Aquí ya tenemos la charola previamente engrasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ando tirando mi arroz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esta a un lado y lo que vamos a hacer es estirar nuestro pan que vamos a hacer. Bueno, está tan sencillo. Si ustedes quieren hacerle así, le pueden hacer así, miren, para que se enrolle un poco. Pero lo que vamos a hacer es estirarle. Entonces, está bien, ajá. Estirarle así, miren. Estírenle bien, bien. Estos son pan de sal para la Navidad, mi linda gente. Eso lo pueden hacer ustedes para comer su tamal, su pavo, su lomo relleno. Bueno, lo que ustedes saben. A mí hasta se me está antojando, mi linda gente. Para esta Navidad me voy a hacer unos mis tamales súper deliciosos. Mi bella gente. Bueno, entonces ustedes así le van haciendo, miren. Con su mano para ir haciéndole la orilla y que nos quede así. Rectecito y un poco panzudito. Bueno, miren, entonces aquí ya quedó así selladito, miren, pero va a quedar de esta manera, miren, miren ahí. Bueno, entonces ahora lo vamos a llevar a la, ok, mi linda gente. Bueno, este ya está. Lo que vamos a hacer es acomodarlo a nuestra charola, miren, y aquí es como ya nos quedó a nuestra charola. Si ustedes quieren, le pueden aplastar así tantito, si no, también no. Bueno, lo vamos a dejar crecer para después cortarlo un poquito. Vamos a hacer el segundo. Bueno, entonces ustedes le van a agarrar aquí así, miren. Así, y ya le van a ir estirando. Miren, yo le doy la vuelta. Y aquí le van ustedes estirando. Bueno, miren, de la puntita, también de la orillita para que le salga bonito y ahí ustedes le van estirando. Miren, este quedó más panzudito, pero no pasa nada, mi linda gente. Ustedes háganlo a la manera que a ustedes les guste. Estos panes son muy ricos para esta Navidad, para que lo disfrutemos con nuestros tamales, como les dije, con lo que ustedes quieran. Sabe muy delicioso, se puede hacer en rebanada, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar que crezca y lo vamos a poner en nuestra charola. Ok, mi hermosa gente, entonces ya los tengo aquí. Lo que vamos a hacer es cortarlos. Miren, lo que vamos a hacer es hacer a un lado este, cortarlo acá así. Como ustedes lo quieran cortar, lo pueden cortar más sesgado, más un poquito nada más. Eso es al gusto, mi linda gente. Lo que ustedes gusten hacer. Miren, así es como nos está quedando esta hermosura y deliciosura. Miren, así es como vamos a cortar este otro. A ver si puedo hacerlo así al revés para que ustedes miren. Es una, ¿cómo se llama? Una hoja de afeitar que uno consigue. Traten la manera de hacerlo así, bien parejito, miren. ¿Ya vieron? Así es como lo estamos dejando. Miren, vamos, ya lo tenemos así, ya lo cortamos, lo terminamos de cortar. Yo tengo un poco aquí de manteca, de la misma manteca, y lo que vamos a hacer es untar así, miren. Ajá, ok, sí se ve. Y aquí así, igual con este. Tienen que hacer así su manteca. Miren, y abrazarlo
Si le quieren echar agüita, le pueden echar agüita también, pero es mejor la manteca. Bueno, los vamos a dejar crecer que doble su tamaño, ¿sí? Así hasta que doble su tamaño y así, ¿bien? Esta es una delicia, mi linda gente, para esta Navidad. Ok, mi linda gente, aquí ya creció, mire, ya le dimos el tiempo necesario y yo le di como 20 minutos, es que doble el tamaño. Bueno, lo vamos a cocinar por 400 grados ahorita. Ya que lleve unos 10 minutos, lo vamos a bajar a 360 para que se nos dore. Y si ustedes quieren que se les dore más, lo pueden bajar a 330. Bueno, eso es dependiendo del gusto de cada persona. Continuamos. Ok, mi hermosa gente, así es como ha quedado este delicioso bolillo. Miren, riquísimo. Este les va a encantar. Ok, ahorita lo vamos a probar. Miren qué delicia de bolillo, de pan de sal, perdón, para esta Navidad. Miren, es una delicia. Bueno, ok, mi hermosa y bella gente, así es como han quedado estos deliciosos pan de sal para esta Navidad. Lo puedes hacer para acompañar con un pavo adobado, con tamales, con relleno de lomo, bueno, con lo que tú quieras, puede ser con una sopa de pollo, bueno, con lo que quieras. Así que esto huele muy delicioso y hasta ahorita que pues ya pude bajar un video, estaba muy ocupada, pero no pasa nada, mi linda gente. Siempre apóyenme, suscríbanse, compartan, por favor, síganme en mis redes sociales, por favor. Sí, por favor, así que muchísimas gracias. Y miren esta delicia, vamos a partir uno para que ustedes vean cómo está esta hermosura, miren. Chequen cómo, chequen eso, no lo puedo llegar, está bien grande, mi linda gente, miren. Lo vamos a partir, miren. Miren eso, miren esa delicia. Y está esponjadito, miren. Miren, y huele riquísimo, hermosa gente, miren. Está tan delicioso, háganlo, este pan está súper riquísimo. Miren eso, miren, miren, chequen eso, mi linda gente. Así que miren. Una delicia, mi linda gente. Muy sabroso. Es una delicia. Háganlo, yo me voy a sentar a comer porque tengo hambre. Bueno, por favor, compartan como les dije. Suscríbanse a mi canal para que lleguemos a 100,000. Ahora vámonos por los 100,000. Todavía no hemos hecho la pachanga de los 10,000, pero lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Yo les muestro mi panito. Miren eso. Voy a mostrarles otro que está. Miren, un zapatito más para que ustedes vean, miren. ¿Vieron? Miren eso. Miren esa delicia, mi linda gente. Si ustedes supieran cómo está, háganlo para que vean cómo está de delicioso. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo video. Bye.